El capítulo 8 inicia con Onji, cuando ella ve a los zombies recuerda cómo la molestaban cuando estaban vivos, así que regresa a la escuela y le prende fuego. El alumno que se encuentra arriba le dice a los soldados que él es el único sobreviviente, así que lo suben al helicóptero. Jinam se encuentra con Chunsan, él lo golpea pero no le hace nada, lo piensa morder, pero llega Namla al rescate, y al parecer tiene más fuerza por el virus porque tira a Jinam a las escaleras. A causa del incendio, los sistemas de seguridad se desactivan, Onjo descubre que la puerta ya se puede abrir, cuando salen el helicóptero ya se ha marchado, ellos le hacen señas pero no los ven. Jinam intenta abrir la puerta, pero se lastima el brazo, así que se va, Namla les dice que Jinam se fue, ya que ella puede saber a dónde hay gente, ya que el virus mejoró su fuerza y su sistema auditivo. Onji se sube en una bicicleta y se va para la ciudad, y la arquera Yari y los demás todavía se encuentran en el salón de entrenamiento, y no pueden salir porque uno de ellos está lastimado. Luego todos trabajan en equipo para hacer una señal de auxilio. El detective Jake, que se encuentra con el youtuber, lo regaña y le dice que es un tonto por entrar a esa ciudad solo para conseguir seguidores. Luego llega su amigo Hochol con un autobús, los dos saltan arriba del autobús y se van de ese lugar. Por ir discutiendo atropellan a Onji, Jake va a salir, pero antes le dice a Hochol que si lo deja otra vez y se convierte en zombie, lo va a ir a buscar y lo va a morder. Cuando se baja ve que Onji está bien, le dice que suba al autobús, pero en ese momento los soldados les comienzan a disparar, pero tienen tan mala puntería que no le dan a ninguno. Cuando se acercan Jake les dice que él es policía y le enseña su gafete. La arquera Yari le enseña a usar el arco a Miji y platican un poco de lo mal que las trata la vida. Yari no podrá estudiar en la Universidad de Seúl porque no clasificaron, y Miji no es una buena estudiante y no tiene futuro. Nayeon comienza a ver las grabaciones de la cámara y ve el momento donde los chicos dicen que tienen hambre. Ella comienza a meter comida en una bolsa para dárselos, pero escucha la grabación de Chunsan, donde dice que Jeonsoo murió, y comienza a recordar lo que pasó, ya que ella puso sangre infectada en la herida de Jeonsoo y por eso murió. Luego tiene visiones de Jeonsoo. Nayeon se sienta y se pone a llorar. Luego comienza a recordar lo que pasó el día que se separó de los demás. La maestra la salvó, pero fue mordida por un infectado, la llevó y la encerró en un salón, le dijo que debe de regresar con los demás y debe de sobrevivir a cualquier costo. Nayeon sigue metiendo comida y bebidas en la bolsa y sale para buscar a los demás, pero es descubierta por Jinam, le dice que tiene hambre y le muerde el cuello, creo que soy el único que la va a extrañar. Los chicos hacen una fogata en la azotea y Chunsan enfrente de todos confiesa el amor que siente por Onjo, pero ella piensa que es una broma, pero le dice que le está diciendo la verdad. Ella se va molesta, ya que Onjo está enamorada de su Hyuk. Chunsan va a hablar con ella, pero Onjo le dice que solo lo quiere como amigo. Después de comer, Jinam comienza a trepar el edificio para llegar a la azotea. Cuando llega arriba todos se dan cuenta, y el primero en enfrentarlo es Chunsan, pero es derribado y así termina el capítulo 8.